El exfutbolista salvadoreño Alfredo Pacheco, de 33 años de edad, fue asesinado en la madrugada del 27 de diciembre en la ciudad de Santa Ana, en El Salvador. Según las primeras versiones de lo acontecido, Pacheco se encontraba con algunos amigos en una gasolinera a eso de las 3:30 de la mañana, cuando un sujeto se le acercó y le disparó en repetidas ocasiones, causándole la muerte y además lesionando de gravedad a otras dos personas. Alfredo Pacheco vistió 85 veces la camiseta de la selección salvadoreña, más que ningún otro jugador, y militó en equipos como Club Deportivo FAS, Isidro Metapán, Club Deportivo Águila, e incluso llegó a estar a préstamo en el New York Red Bulls de la MLS, pero cuya carrera como profesional llegó a mal fin al ser castigado de por vida por la Federación Salvadoreña de Fútbol por haber participado en el amaño de partidos de la selección nacional. Su muerte es apenas una más en un país lacerado por la violencia. Independientemente de cómo se recuerde al jugador, si como héroe o como villano, Alfredo Pacheco, la persona, desde hoy, forma parte de las estadísticas de violencia en este país centroamericano, donde posiblemente nunca se sepa el móvil del crimen o se condene a los responsables. Descanse en paz, Alfredo Pacheco.